Achieved with CryEngine. Hola, mi nonita. Bueno, ya configuré todo y como es tradición en mi canal, comencemos. Hola a todos en el internet de norte a sur y de este a oeste. Mi nombre es Zeta, su anfitrión, y una vez más están aquí en MKYOM TV para ver un episodio más. Y en este día debería de ser día de juegos retro, pero el mendigo güey se ha estado poniendo los moños. Ya lo desarmé, lo estoy destripando al maldito, lo voy a reconstruir prácticamente. Pero bueno, espero que para el jueves sí se pueda aplicar lo de día de juegos retro. Un saludo a Minonita, Juan Caro y para Blacks, que acaba de llegar. ¿Qué tal se escucha el audio del juego y qué tal se escucha mi voz? ¿No se escucha muy fuerte el juego o muy fuerte mi voz o muy bajito el juego o algo así? Se supone que está, siempre le configuro el audio en opciones, me encanta. Ah, ya sé también qué es lo que hace falta. Subirle aquí más potencia a esta cosa. Ahí está ya, al mezclado, listo. Me encanta cuando los juegos tienen opción de ajustar el nivel por software. Yo por hardware tengo un ajuste, tengo un mezclador por hardware. Entonces el micrófono y la consola, bueno, tienen diferente. Pero yo uso como el 30% de la potencia en los juegos y que me dejen ajustarlo por software y ya nada más con la configuración que tengo de hardware es una verdadera, verdadera maravilla. Hola Marco.
Y sí, el Wii se ha puesto sus moños, tantos años de tenerlo ahí arrumbado, literalmente, o sea, literalmente, tantos años de tenerlo ahí arrumbado, como que van cobrando su venganza, ¿no? Así como que el Wii, no, pues sí, ya estás con el Xbox 360, con el PlayStation 3, como que se pone celoso el Wii. Pero bueno, se ha puesto los moños, pero como les digo, literalmente, lo estoy desarmando, tengo los desarmadores, los Triglav y toda la cosa, porque son desarmados de tres. Bueno, olvídense de eso. Esperemos que el siguiente jueves ya esté, de una u otra manera, ya estemos jugando Wii. Algo de retro. Quiero jugar los de Zelda. Quiero empezar con los de Zelda. Quedé con un amigo de empezar a hacer los de Zelda. Y voy a empezar con Zelda. Desde Zelda. Ocarina of Time. Hasta Zelda Skyward Sword. Ocarina of Time. Majora's Mask. El único que he acabado es. No, todos los demás los he jugado. Pero el único que he acabado es Ocarina of Time. Voy a volver a acabar Ocarina of Time. Majora's Mask. Wind Waker. Twilight Princess. Y Skyward Sword, eso es lo que quiero agarrar a esa franquicia, a darle duro los martes y jueves, hasta que quedemos. Bueno, por otra parte, este juego se llama Enemy Front. Pues qué les digo, si no reconocen esa águila tan nazi allí, arria, es un juego que ha pasado por el radar de muchos, de mucha gente. Salió antes, salió casi como un mes antes, póngale un mes antes del juego de Sniper Elite. Y está inventado donde mismo. O sea, hagan de cuenta, este es un shooter de primera persona ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Y lo curioso es que, bueno, Sniper Elite al fin le pusieron multijugador, aparte de campaña cooperativa y unas cuantas misiones como en el B2. Aparte de eso, ya le pusieron multijugador de player versus player, PvP, y ya pues ya te puedes enfrentar con todos tus jugadores y está genial. O sea, el Sniper Elite 3 tiene mucha rejugabilidad. Pero resulta que tengo entendido que este juego también tiene un multijugador muy muy parecido como a Call of Duty, ¿no? Según eso tiene muchos modos de juego diferentes, etcétera, etcétera. Y lástima que casi salió contemporáneo de Sniper Elite porque nadie lo está pelando. ¿Qué onda, Iván? O sea, este juego, no tiene mucho de haber salido y se ve que está bastante épico. Se ve que está bastante épico y bastante bueno. Y miren, hasta viene subtitulado. Bueno, viene el menú en español y eso ya es ganancia. No me quiso correr en la versión del PlayStation 3, no sé por qué carajos, la verdad. Pero bueno, sin más, les presento Enemy Front, que es lo que vamos a jugar, porque el estúpido Wii se pone los moños. Pero ya sucumbirá ante las garras del poderoso Zeta. Ahí va. Nueva partida. Fácil, medio, experto. Experto de una vez. Quisiera ponerle medio, pero es que si es cierto eso que dicen. De qué es el estilo Call of Duty, o sea, ya ven que los Call of Duty son juegos que te aventas la campaña en difícil y ya, o sea, vámonos, veterano y vámonos. Y el Sniper Elite no, o sea, Sniper Elite va subiendo de grado, va desbloqueando cosas y si lo juegas en medio o fácil, pues desbloqueas cosas y luego ya le puedes subir a experto o realista o lo que sea, porque ya tienes armas, ya tienes nivel, ya tienes desbloqueables. De perks o lo que quieras llamarle en el juego, pa que ya no va a ser tan difícil. Por ejemplo, ya puedes tener tu rifle bueno o chido de la campaña y ya lo juegas y ya no le sufres tanto. Creo que como al ser un poquito más shooter, vamos a ponerle el experto, ¿no? Para morir muchas veces y renegar. Vamos a ponerle experto, a ver qué tan experto soy. Vamos a ver qué tal. Vean, está épico, ¿eh? Está épica esa escena, no manches. Me encantan las cámaras, las traveling que hacen así de las escenas. Todo detenido. Todo detenido y un suspiro, ¿no? Un suspiro congelado en un momento. Qué escena tan cinematográfica, tan chingona. Es un bombardeo o algo así de ¡cuidado! O alguien cayó, explotó un tanque o algo así. ¡Wow! ¡Wow! Está épica. Oh, qué diablos, de presiona el botón. No, quiero seguir viendo.
Y aquí estoy yo, miren ya, ¿no? Así como que este güey me va a dar el arma y volvemos a empezar. ¡Wow! ¡Qué buena escena! ¡No jodas! El engine, ven el manejo de luz. Ven esas partículas en las esquinas superior, izquierda y derecha. Pero esas partículas de luz que son simuladas, que es como un lente sucio, que ya están ahí, pero es como si la pantalla estuviera rayado. Y el manejo que tiene de luz y todo eso está genial. O sea, para las texturas, o sea, ¡wow! Ven el manejo de la luz con las hojas. Y vean como si tuviera unos lentes o estuviera viendo a través de una mirilla o algo así. Se ve como que sucia, como que partículas de raspado y de polvo. Y los modelos y todo está bien. La escena está muy épica y la música está muy épica. Los ladrillos, las caras, todo el equipamiento en sí no está tan mal. ¡Wow! Está muy bonita la escena y empieza de una manera muy sencilla, sin mostrarte mucho, o sea, de un traveling. Mira, aquí está la acción y sin decir nada, el manejo de luz está soberbio. Ven esos árboles y las hojas y el diseño de nivel también está muy bueno. Está muy bueno. Y la música. ¡Wow! Si está con español de España, de donde sea, va a estar todavía más épico. Y con subtítulos y toda la cosa, miren cómo pasan los estucas. Si eran estucas esos, ¿no? Ahí dando lata. Parece que va a ser una historia muy épica, ¿eh? Muy épica, esto promete. Lo bueno es que lo juego hoy y mañana, porque mañana ya no es día de retro. Vamos, que tenga español. ¿Dónde estamos? ¿Francia? This is Warsaw calling. This is Warsaw calling all the free nations. My name is Robert Varsovia. Hawkins, and I am an American war correspondent broadcasting from inside the heart of the besieged Warsaw. What I'm about to tell you is a story. Si alcanzan a leer o se las cuento o se las veo. Men and women all across Europe who have stood up to Nazi tyranny and oppression. For 4 years, I have traveled with these remarkable people, partisans, freedom fighters, and home armies. I have lived with them, combatientes por la fought libertad with them, y miembros de los ejércitos nacionales. He vivido con and seen the sacrifices y luchado con they've ellos made in the name y he of visto los freedom. sacrificios que han hecho en nombre de la libertad. I have documented He their documentado stories, sus historias and now they must be told. Y ahora han llegado el momento de contarlas. This is a story Esta es una historia of resistance. De resistencia. ¡Ah! Está bien chido. Come on, Se me move. está. I didn't think it would be this bad. Ok, una bar, genial. Before it gets better. We must get back on the barricade. Now. Ok. Come on, we must help. Tiene. Hold the tiene. Line. Here they come. Ok. Attack. ¡Mantengan la línea! ¡Ah! ¡Oh, está bien épico esta madre! ¡Está bien épica esta madre! ¿Quién sabe dónde andarán las chicas? Munición, vámonos. Faster, run. Tengo que llevar impulso para saltar. You have a way of cheating death, my friend, and some skill with a firearm for a writer. I was in Spain for a time in 38, and there was France. France? That's a story for later. Come on, Hawkins, we haven't got all day. Let's go. Esa resistencia francesa, ¿cómo estuvo aguantando también? This way. Voices from the underground, right? You went through my things? I'm just...
jotting down some thoughts, observations, really. Este es el diario, ok. No, words can be used as a sword that cuts both ways. Mind you remember that in your... This is my mother's homeland. I'm mindful of that every moment I'm here. Tienes coleccionables. Y ni siquiera vi que levanté. Está bien oscuro. ¿Qué onda, Chris? Wow, hay un güey aquí muerto. Hay otro allá. Imagínense, estuviéramos en Francia con todas las catacumbas que tienen ahí abajo por lo que fue la peste. Te pierdes, ya no sales. Un chorro de túneles, todos están derribados. Está así el diseño del nivel de esta ciudad, es que es muy lineal. Te ponen un pretexto así muy bueno, así como que se derrumbó el túnel y ya no puedes continuar, o hay cercas o algo así. ¿Qué onda, Iván? Bienvenido al canal. ¿Qué haces por acá? Ratas, genial. Miren, otra cerca. Y así te van guiando, o sea, solo hay una manera en cómo puedes avanzar en el juego. Ya le tenía ganas a este juego, ya le tenía ganas, solo que no había tenido chance de hacerle stream. Déjenme, ok. Ok, ahí está. Así es, el juego está muy bien. Ah, qué caray, Chris. ¿Cómo que ahí dejaste por error a tu primera novia? Rosetta Hawkins, you're late. The Germans aren't on our timetable. Better late than not at all. Policy of your President Roosevelt, I believe. Okay, we are taking St. Cross Church. We will take the Nazis by surprise from two points of entry. Are you in? Consider it done. Can I take Hawkins with me? No, I have another job for him. We need at least two entry points into the church to catch the enemy off guard. I'll see what I can do. That tunnel will bring you close to the school, while this route is the quickest to the station. Get some new gear from Kowalski over there, and good luck. We'll meet later. Cosera, I need you to take a small team of men and ambush that Nazi convoy. You must stop it from getting here. Count on it. You two, you're with me. Let's move. ¿Qué es eso que brilló? ¿Por qué brilla esa madera? Bien a gustos aquí en las alcantarillas. No sé cómo sean los secretos. No, ya saben que a mí no me gusta buscar coleccionables, pero quiero ver si son aguilitas o algo así muy. Which do you prefer? Ajá. ¿La grasera o el car? Grasera o car. Pues la grasera, quiero la MP40, el car es de cerrojo. My thoughts exactly. You will not be disappointed. Ah, qué caray. Ella se lo buscó entonces, ella se lo buscó. Me imagino que esa cosa que brilla es hay una caja o algo así de municiones o bombas o lo puedo decir. Es muy posible que volvamos a regresar a esta guarida, que sea como que un punto de reunión o un punto donde constantemente recargarás automáticamente cuando me llegue aquí. Túnel hacia la prisión. Túnel hacia el almacén. ¿Qué carajos me dijeron que tenía que hacer? Y me acuerdo. Ah, miren el HUD. Ahí sale una como brújula. Ok, no me había fijado. Molotov 0, mina 0,
¿Balas o qué carajos? Pistola, ok, una 1911 al parecer, genial, me encanta. Una graserita, 32 balas. Opciones, reiniciar, no sé. Objetivos principales, sobrevive el ataque. Secretos ocultos 1 de 3, escapa por las alcantarillas, ok. Bien. ¿A dónde quieren ir? ¿Hacia el almacén? ¿O hacia la prisión? A ver, decidan. Aquí me espero para que decidan ustedes hacia dónde quieren que vaya esto. ¿Prisión o almacén? Ok, tenemos un voto para el almacén. Ok, almacén entonces. Nuevo objetivo, hazte con los explosivos del almacén. Ok, salimos de las alcantarillas. ¿Tendré munición infinita de esto? No, dice 28 de reserva. Ok. Ok. ¿No se paga? Ah, pensé que me podía arrimar y apagarla. Mantén pulsado este por el car, a ver. Ah, pero como les digo, lo malo del car es que es de cerrojo. ¡Pas! Disparas y... ¡Oh, sí! Buen calibre. Y luego... ¡Chin! ¡Chin! ¡No! ¡Ey, c'est drum! Siento que como que tiene mucha sensibilidad, eso es raro, que un juego tenga más sensibilidad de la que me gusta. Pero es que para apuntar así muy preciso, yo siento como que tiene demasiada sensibilidad. ¿Dónde cayó el car? ¿Dónde cayó el car? Ay, güey. Ok, ya. Pues no está tan difícil, como que aguanta mucho daño. Yo estaba siendo muy precavido, dije, va a estar más difícil esto, pero no. Hier gibt es Ärger. Da ist er. Kein freies Schussfeld!
Parte superior derecha, dice que no podrán escuchar mis disparos. Ah, estaba disparando como cobertura el maldito. Yo no veo el indicador de ruido, pero bueno. ¡Ey, se drum! No los puedo manosear. ¡Oh, me los puedo llevar! ¡Ven para acá! Aquí no se manosea, aquí me los llevo. Eso es todo, eso es todo. Ok, te voy a llevar aquí al rinconcito. Y luego a ti, a ver, ¿dónde están tus compas? Si aquí no los manoseo, aquí me los... ¡Oh, y desaparecieron! ¡No! ¿Dónde están los nazis? No, ya no están. Wow. ¿Dónde se fueron? ¡No! ¡Hola, Maggie! ¿Dónde está el Vistasis? ¡No, eran un montón! Bueno, me voy a ir con el que me llevé. ¡No! ¡Desapareció! ¡No! ¡Y mis nazis! ¡No! No alcancé a darle más que una manoseada muy ligerita. ¡Cómo me encanta la 1911! ¡Wow! ¡Qué buen sonido! ¿Recargas? ¡Es una Remington 1911! ¡Wow! A ver, entonces, pues bueno. ¿Alguien se robó a mis nazis? De seguro fue Maggie. O Summer, le encanta hacer tacos de personas, pero no está Summer, así que yo le echo la culpa a Maggie. Bueno. Entonces... Ok. Estas texturas, este es del nivel, esto de aquí está muy chido. Esto está un poquito... Sí, está chido, pero estas texturas de allá del fondo siento que están un poquito así muy... menos detalladas, pero no tiene nada de malo. A ver. Ay, ¿por qué te bajas solo? Si alguien te dice que te subas una caja, te quedas allá arriba. Ay, güey. Ahí está. Ok, bien. Me acoperó. Como que tiene patas torpes este. ¿Quién sabe? Ok. Ya no hay más enemigos, se acabaron muy pronto. ¿Qué es esto? ¡Libros! ¿Han visto la película que se llama La Ladrona de Libros? Se los recomiendo, está basado en una obra literaria homónima, pues, del mismo nombre. Está muy buena, vean la película, La Ladrona de Libros. ¡Ah, ya vieron las sombras! ¿Cómo crecieron? Miren cómo crecen y... ¡Wow! Les digo que tiene un buen manejo de luz este juego, Vean el HUD, cómo se ve, como si estuviera todo raspado de las retinas. El humo no es dinámico, pero está genial, o sea, de todas formas. Y sí, miren, aquí están haciendo la quemazón de libros y toda la cosa. Vean ese, la ladrona de libros. Está buena la película. A ver, libros de cómo manosear, efectivamente, ¿no habrá? Ya ven que hay un Kama Sutra, ¿no habrá un Manosutra o algo así? Algo que aumente de manoseo. A ver. ¿No hay nazis? ¡What the fuck! ¡Y mis nazis! No. ¿Cómo pues? Es un juego de nazis y no hay nazis. ¿Cómo pues? A ver. ¡Nazis! ¡Ey!
¿Por qué no brincas más, cabrón? Ok. ¡Nazis! ¡Ey! Okay, bueno, les recomiendo película La Ladrona de Libros o el libro, sí, pero si son de los que les gusta el libro, libros, si son los que les gusta la película, gente que dice, ok, me da flojera, voy a ver la película y si me llama la atención, leo el libro. Ok, bueno, está bien. Yo soy de esos. ¿Eso no es allanamiento a la morada? Pues técnicamente sí es el allanamiento para Bleax, porque no se necesita la propiedad, más bien la posesión, para que, o sea, aunque no seas propietario de algo, si tú estás allanando, tienes la posesión del inmueble y pues ya con eso el dueño te puede estar para tirar una piedra. Ok, tira una piedra. Como en Sniper Lorit. Ok. Y del otro lado, ¿qué había? El chiste está en que... No sé si me expliqué, pero... Acá qué. ¿Qué es esto? ¿Un mapa? ¿Planes maléficos nazis? No. Quiero ver un coleccionable, aunque sea uno, ¿cómo es? Ya saben que no me gusta mucho buscarlos, pero quiero nada más ver uno, o si los coleccionables todos son de alguna forma o algo así. ¿Qué onda, Nian? Puede ser. No, la película de la ladrona de libros, así les hablo brevemente, trata sobre una chica joven. Que cuando los nazis estaban entrando a las casas y robando arte y todo, etcétera, etcétera, estaban quemando todos los libros que no fueran acorde al Reich, a los ideales nazis, ¿no? Entonces lo llamaban libros subversivos o que no tenían la ideología adecuada. En vez de censurarlos, los quemaban. O sea, en aquella época, recuerden que pues las imprentas, no había internet y todo eso. Entonces si destruías una imprenta y destruías los libros, pues para volver a recuperar una obra podía desaparecer para siempre. El chiste está en que ella se metía donde los bombardeos y todo eso, ella se metía a las casas a robar libros que estaban en la lista de los nazis como libros ofensivos o para ser destruidos, ¿no? Y arriesgaba el pellejo para preservar el patrimonio cultural. Y bueno. Y eso más o menos es lo que trata la película, pues, o sea, y el libro y toda la cosa. ¿Qué pasa, Maggie? ¿Que no quieres spoilers? ¿Spoilers para qué? ¿O de qué? Ok, puede que se arme una balacera ahorita, pero me vale gorro. Me escucha, me gusta cómo se escucha el sonido de los casquillos. Clan, clink, 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 como cómo caen en la madera. Pling, pling, clink, clink, clink. Ok, bien, vamos bien. Está muy fácil el juego, incluso en experto. La IA está muy boba. Pero, y luego tiene algunas cuantas cosillas de texturas, problemillas así. Pero tiene, o sea, tiene, va bien el jueguillo.
coleccionable visto ni de casualidad. Ok, más munición. Sí, Medal of Honor. Ok, me acerco y autorrecargo. Por ejemplo, chequen esto. Voy a dejar medio cargador. ¿No viene nadie? Ok, tengo 18 de cargador. Me acerco a la munición. Y no recarga automáticamente, pero me da toda la que necesito para llevar al full. Sí, tiene cierto parecido al Medal of Honor. Ah, granadas. Ok, ya salté, ya las agarré. Genial. 1911 o Luger. La Luger tiene lo suyo, o sea, no. Pero nada, nada que ver con mi adorada y amada 1911. Ese LOP tiene un montón de pegue, ¿verdad? Nada más, el calibre, .45, hasta se nota la diferencia. ¿Qué onda, Yotihara, Kaus, Napalm, Skins, Dukit? Ah, estás bien raro. ¿You speak English? Kaus, Napalm. Yo creo que sí. Nada más la maravilla de este calibre, el stopping power de esta cosa es genial. Bueno. Coleccionables encontrados, uno... en la alcantarilla y no alcance a ver. Hola, Le Duende, ¿qué onda? ¿Qué onda? Qué bueno verte aquí por el canal. ¿Cómo te está yendo a ti en el canal? Otra vez te hosteé, pero ¿sabes qué? Creo que es eso del hosteo, creo que es un fraude. No salen las aplicaciones, creo que solo salen en el web. Esa función de Twitch de hosteo promete, pero a la vez, si se pudiera hostear y no solo que se vea en la web, también las en las aplicaciones, eso sería genial, esa herramienta. Miren, no quiero el car por esto, chequen. ¡Dispara! Ah, recarga relativamente rápido, pero nah. La cadencia de disparo sigue sin convencerme. Tiene más calibre que esta mugre, pero de todas formas. El Adarak me anda hosteando, órale. Sí, pero lo malo es que creo que nomás sales en la página web. O sea, los que ven Twitch por web, como que sí les ven, pero pues. Como que no. Pulsada para abrir la puerta, esta no se abre. ¿Estamos jugando la campaña en los recuerdos del personaje o cómo está? Sí, Le Duende, cuando tú hosteas, solo apareces en la página web. Todas las aplicaciones móviles, si estás hosteando a alguien más, no les apareces ni les avisas. ¿Sabes qué? Por ejemplo, Adarak anda hosteando a MKYMTV o MKYMTV anda hosteando a Le Duende. No les avisa por las apps. Haz de cuenta que estás offline, entonces no sirve de mucho en sí. Dulces de Doritos estarían bien. ¿Qué onda, madafacas? Estabas viendo Anch Capone, ¿será? ¿Te refieres al Capone? ¿Estabas viendo el Capone? ¿Qué onda con el Al Capone? Fíjate que ese güey. Ya lo chequé y me cae bien. Es un youtuber, ¿verdad? Famoso. Ah, qué caray contigo. ¿Cómo puedes, Le Duende? Yo no te sabía esos hábitos. ¿Cómo quieres? Mujerzuela. Keep off, partisan! Ich brauche Munition!
Yeah, it's a good game. Let me see the chat. The chat is scrolling. Okay. Counts napalm. Yeah, it's a good game. Así es, yo subo eso de coste es un fraude. Sí, yo creo que van a ajustar el hosteo, le duende. ¿Qué onda, Killer June? Así es, vida hay una y hay que probar de todo. Ah, caray, mujerzuelas ucranianas. Ok, in the chat, counts napalm. Everybody is joking with the possibility of the Leduendi and Ivan have a little relationship, but Ivan is not interested. So, yep. Yeah. What do you think about that? Ya lo vi. Oh, rayo, me levanté. Ah. I press B button and stand up. I want to crush, but pero no lo hice bien. Was zum? Was ist hier los? Wir werden angegriffen! Ja. Necesito el carro así, pero ¿dónde estaba? Estaba hasta por acá, se me hace, ¿no? Sí, vi algo de The Last of Us. Se ve pues casi igual, no se nota mucho el cambio. Pero al parecer pues el salto a la siguiente Next Gen no es tan marcado en ese juego, pero creo que tiene un final alternativo. O un epílogo especial o algo así. Pero sí se veía bueno. Me va corriendo uno, ¿lo vio? Okay. El Facu Gamer, ¿qué onda el Facu Gamer? ¿Qué cuentas? ¿Dónde está mi grasera? What? No empiezan con rap rat. Ah, qué ratas son, Ahora ya no está la MP40, qué ratas son. ¿Qué cuentas el Facu Gamer? ¿Qué te parece? El juego. The Nazi stolen my MP14.
Gunsnapon. What the fuck, man? He stole my weapon. Hay un amigo que al parecer habla inglés, por eso hablo inglés yo en el chat. Wow, 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 escucho pasos. Son los míos. Por aquí decía algo así de presionar X, ¿no? A ver. Yo tengo deseos de manosear nazis, Maggie. Esos son mis deseos. Wow. Maté punzado para pintar. Ah, caray, a ver. Wow. También se puede pintar en las paredes. También hay chicas nazis, ¿no? Digo, para quien quiera, ya saben, tener su novia nazi. ¿Quién va a querer tener una novia nazi, la perra? ¡Pero bueno! ¿Qué onda, Edgar? I hear footsteps from that direction. Escucho ruidos de pasos por acá, pero... No, ¿cómo que ya llegaste a glitchear esto? My friend Edgar is the Lord of Glitches. Is here to glitch my game. That is what they say. So I expect the they are wrong. I don't want a glitches in my game. Aha, found you. Te encontré. Okay. Novia rusa, estaría bien, estaría bien, Iván, una novia rusa. Okay, acá arriba está bloqueado, me imagino, ¿no? No me van a dejar subir, o sí. Ah, sí me dejaron. Okay. Supuestamente tiene como coleccionables el juego, pero... No soy muy fan de buscar o encontrar coleccionables, pero... Iría a ver cómo son, pero son como que muy variados, ¿no? Hacer como grafitis o encontrarte cosas que la verdad no sé ni a veces ni qué agarras. Ok. Wow, son un montón en el canal. Bye, Maggie, que todo te salga bien. Espero que todo te salga bien. Un gusto que te hayas pasado aquí por el canal, Maggie. Estamos en contacto. Wow. ¿Ya vieron esos morteros? Eso sí es calibre y no tonterías. You see that? That is a good caliber. And no... wow. Ay, güey, ¿qué ando haciendo? Tiene temporizador 15. Segundos, 15 seconds. Run, run. Corre, corre.
No creo, Edgar, no creo que ahora tengamos chance de jugar algo porque pues ya es algo tarde, o a lo mejor sí, no sé, ¿a qué horas te vas a desconectar o qué? I have the explosives. Excellent. Corporal, take this and set up shop exactly where we talked. Right away, sir. ¿Qué les parece el juego? ¿Qué se les ha hecho? ¿Rescata al párroco prisionero de la iglesia o algo así? Los alemanes, hasta cuando hablan normal, se escuchan enojados los güeyes. Ese güey enojado está, pero ahí nomás está hablando. Yep. Tiene multijugador. Yep, the game is have a multiplayer. Like I have the idea of the multiplayer is like a little bit of Call of Duty. Ist da jemand? Ich sehe ihn. Se parece poco el multijugador al Call of Duty. No te entendí, Edgar. ¿Quieres que juguemos hasta las 2 de la mañana o quieres que, o sea, ahorita me espero hasta que sean las 2 de la mañana para jugar? Wenn ich dich kriege, reiß ich dich in Stücke. ¿O quieres jugar conmigo ahorita que se acabe la misión hasta las 2 de la mañana? The nazis is all the nazis is so dumb. Todos los nazis son muy tontos. Ciento cuarenta y seis metros, yo creo que tengo que ir por el túnel. El túnel 130 meters. I think I have to take the stairs down and take the tunnel. Maybe. Creo que sí tengo que bajar por el túnel. Pero como les digo, tiene como que coleccionables el juego, pero es bien random, o sea. Te deja ir a muchas partes donde no hay nada, o sea, no hay mucho que juntar, más que algunas cuantas cosas que se te pueden escapar, pero sí está así como que mucho de buscarle. Ya te entendí, Edgar, ya te entendí. Ok, deja a cabo la misión, ahorita vemos qué jugamos. Hablas español, casual, no sé si tenga campaña cooperativa, no creo que tenga campaña cooperativa. Ah, qué caray. Sí, deja nomás, termino esta misión y ahorita le damos, a ver, posibles entradas. Creo que tomé la ruta más larga, ¿no? Creo. Creo.
¿Qué carajos le di la vuelta? ¡Guau! ¿Qué carajos hice? Volví a salir, sí, volví a salir donde mismo. Entonces, ¿para qué sirve el túnel? Así que me iba a llevar hacia la iglesia, pero a última hora, ¿no? A ver. Life Mouse 6, hola Life Mouse 6, ¿qué cuentas? ¡Oh, fuck! ¡Bolsas! ¡Bolsas con tierra! Soy a prueba de balas. Uy, está muy lejos, no le voy a dar con esta cosa. En esos momentos es cuando se sirve el car. ¿Qué te pasó, Life Mouse 6? Ay, quédate, Nancy, ay, quédate. Déjame ver si puedo abrir esta puerta y yo te flanqueo. Ah, sí puedo. Me dan ganas de llevarme el carro, o sea, no crean que no, porque si es de mucho calibre, está muy cómodo matarlos. ¡Contact! El car tiene una cadencia de... ¡Ay, güey! Una cadencia de bala más baja, pero es más un mayor calibre y los matas más fácil. ¿Qué onda, Goka? Déjenle el chat. No, nada de preparar poderes glitchentos, Edgar. Me habían robado mi cuenta, pero la recuperé. Si alguien quiere jugar, mi gamer tag es Mao Kyopo. Borro a todos mis amigos. Ok, órale. Qué bueno que la recuperaste. Este está raro, pero qué bueno que la recuperaste, la verdad. Ok, a ver, veamos el car. Es la primera vez que uso un car en un juego, porque siempre se me ha hecho muy chafa este rifle de ese rojo. ¡Qué con! No, pero yo ya es tarde, ¿no? O te vas a quedar más rato, Goka. Yo creo que el Goka, el traidor, nomás pasó a decir hola y adiós. Ahí viene otro, se escucha que viene otro por acá, si lo oyen, ¿no? Me voy a quedar aquí. ¿Ven? Un tiro y se mueren. No me gusta mucho la cadencia de este rifle, pero con eso de que es insta-kill, pues sí lo voy a usar. Otro también me gusta mucho la grasera, pero... A ver, estos son los coleccionales bien random, miren. Secretos encontrados, ¿ven? ¿Y qué fue? Tocar un teléfono, ni siquiera brilla ni nada, dices, what the fuck. Te siento solo, madafacas. No estás solo, estamos aquí todos en el stream. Está Iván, Maggie, Marco, Goka, Chris, Kuznapam, Edgar, Juan Caro, Le Duende, Life Mao, tú, Minonita y Nian. Todos estamos aquí contigo. No te sientas solo. Ahora que si quieres un... Miren. ¿Y ya? ¿Me doy vueltitas? Qué canción tan triste. Ya pensé que iba a ser un coleccionable. Ahorra, que si quieres un manoseo, te cuesta. De mi parte, te cuesta unas cuantas balitas o algo así, como suelen soltar los nazis. Pero no sé si el duende, ya ven que según eso tiene fama de mujerzuela, no sé si está interesado en más de compañía. No te quedas de duende, es broma, pero... Pues no sé qué tan cierto sea el rumor, digo, pues puede que sea cierto. Aquí escucho un montón de... A ver. ¡Ay, güey! Tiene una ametralladora, si tiene una MG42 ahí. Ay, le quería reventarle a este güey a esa mar. Así es, de balas como Metro o de balas como Sniper Elite. Sí, miren, era una MG42.
Qué bueno que no me disparó el güey, me hubiera despedazado. Está en experto, según eso está en la dificultad máxima y está muy fácil el juego. Verteidigung gesprochen. Un despeje en cámara lenta como en Call of Duty, genial. Esta música, la música está chida. El juego empezó muy épico. Oye, Life Mao, ¿y cómo fue que te robaron la cuenta? Ahorita te iba a preguntar si se puede saber. ¿La prestaste para pasar licencias o cómo estuvo? Vamos, vamos, vamos. ¡Asómate! ¡Wow! ¿Ya vieron? Tengo la VAR. ¿Dónde tenía escondida la VAR? Binoculares, para abajo, ¿qué es? ¿La piedra? LB, que suelto. RB. Ah, ok. La granada es con RB. Genial. ¿Quién sabe qué sea el CryEngine? Pero ya supieron que los del CryEngine ya andan en bancarrota, ¿verdad? La prestaste. Ah, qué caray. No seas tan ingenuo. Life, Mau. Secretos encontrados 2 de 3. Me gusta cómo tienen el cargador de este rifle. Eso sí me gusta. Vean, mete todas las balitas, vienen como en una especie de fierrito que las detiene. Y el cargador de este rifle, hagan de cuenta que el cargador viene como soldado, por decirlo de alguna manera. Viene como pegado al rifle. Entonces las balas entran por arriba y van saliendo también por arriba, o sea. ¿No le dio? ¡Ay, güey! Ese traía un car, ¿vieron? Me torció. ¡Wow! Nomás estuve apuntándome. ¡Boom! ¡Tómala! ¡Tómala! Mantén pulsado para atravesar. Ok, atravesamos. ¡Ah! Otra vez la cámara lenta. ¡Hier gibt es Ärger! La primera vez le hice bien chido y ahorita el Edgar, por andar viendo la invitación, ya le hice todo mal. Si ven cómo tiene ese como fierrito, mantiene las balas así, digamos que las balas vienen una sobre otra. Ese fierrito las mantiene así y las empujas hacia abajo y ya el fierrito queda afuera y ya las balas están como acomodadas dentro de un cargador. Y ya queda genial. Déjenme ver qué quiere el Edgar. Alguna bobería de ser, alguna bobería va a decir el güey, pero bueno. Hay que ver qué, hay que ver qué, hay que ver qué. El Goka ya no dijo nada de Nazi Zombies. Mutaciones de humanos. Unrecord Somber Apocalypse. ¿Qué onda, Edgar? ¡Contact Salon! ¡Contact Salon! No sabe qué tanto dice el güey. A ver, ahí así la viento. ¡Get the Deckung! ¡Wow! ¡Oh! Esa granada sí que es una buena, ¿vieron todo lo que hizo? ¿Qué onda, Skid Pizza? Adiós, Chaos Napalm 62, algo así, kids. Qué bueno que te pasaste por el canal, espero te haya gustado el juego, o por lo menos ya lo conociste, ¿no? Gracias por pasarte por el canal y que tengas un buen día. Y buena noche y buena vida. Otro teléfono, y este teléfono por ejemplo me lo arrimo y no es un coleccionable o algo así. Te pones a pensar así como que wow. Wow.
¿Qué onda? ¿Qué onda? Te escuchas un poquito bajo, pero bueno. Hay que tener alejado el micrófono. Ah, qué caray. Ah, cabrón, ¿tú de dónde saliste? No le di. Ya no está el nazi para manosearlo. Algo que no había pensado es en la poca munición de esta cosa, pero... Ah, miren, aquí hay munición. Sí. Ah, que también no le estoy sufriendo el juego por munición, Se ve bien el jueguillo. 5 en el cargador, 20 de reserva. Mau Kyopo. Life Mau, ¿qué onda? Ay, cabrón. ¿Por qué estás, metiéndole ruido al stream, güey? Arregla tu micrófono, Edgar, no jodas. Cabrón, nomás dime para qué te invito a parties. ¿Qué onda, Mau Kyopo? Acá, Life Mau 6 en Twitch. ¿Sabes cómo son mis poderes, güey? Cállate, cabrón, deja de glitchar hardware, software, deja de glitchar todo lo que tocas. Me gusta mucho el efecto de las granadas en este juego. No, y ahorita que lo vean, dejen ahorita que acabe la misión y que lo vean jugar, van a ver lo que es el desmadre entero. ¿Qué te pasó? ¡Hazte, güey! ¡Hazte, güey! Fuera de mentiras, güey. Me levanta falso. Me levanta... ¡Ah, cabrón! ¿No te dio en la cabeza? Me levantas falso, sí. Ojo. Sí, puros falsos de positivo y con el stream que me dicen que glitcheo cosas. No, pues si sí glitcheas cosas, cabrón, no son falsos, te la pasas glitchándolo todo. Hasta el micrófono, consola, todo. Si algo les falla es culpa de Edgar, les está glitchando. Así es, me gustan mucho las granadas. Y los explosivos, puedes poner dinamita y le pones temporizador y toda la cosa. Soy amigo de las granadas, güey. Siempre me explotan en la cara, güey. Te quieren mucho y no te quieren dejar solito y explotan contigo. Priest. Ya terminó la beta del Destiny, ¿verdad? Sacerdote, tuvo su oportunidad. No interrumpas, cabrón. Voy a cambiar a la 1911 por si voy a entrar y despejar en cámara lenta. ¡Muere, maldito nazi! There's a shortcut you can take. Now go, son. On your way. You know Kozera? Know him. He was raised at the Paris orphanage. Now go with God. All of you. Ahora ve con Dios. Todos ustedes vayan con Dios. En los Simpsons, que no salía un sacerdote que según eso era bien patio trasero, se mataba con pistolas o algo así. Y el güey decía, vayan con Dios. ¡Ay, cabrón! Yo no soy, güey. Yo no soy. Es Mau. ¡Ay, cabrón! Oh, sí es cierto. Mau, ¿qué puedes con tu micrófono, pues? ¿Ya te lo contagió el Edgar o qué? ¡Desconéctalo, güey! ¡Desconéctalo! Mi cerebro, güey. Ok, conste. Ahorita te quito el mute, Mau. Me mandas un mensajito diciendo, ¿sabes qué? Ya le quité el... Ahí por Twitch. ¿Ya ves? Ya le contagiaste el pobre Live Mau. Ahora ya. Ay, güey, me voy a quedar todo. Aquí, pues ponle silencio, bestia. Aquí acaba la misión. Aquí acaba la misión. ¿Entonces qué vamos a jugar? ¿Saint Row o algo así? Sí. Ya le quitó, güey. Quítale el silencio, güey. Ya se lo quitó. Miren, así empezó el juego con esta como escena. ¿Qué? El juego... ¡No interrumpas, maldición, cállate! El juego empieza como con una especie de retrospectiva.
así como en los Call of Duty que, o en los Battlefield que a veces ha pasado que empiezas como por el final y luego regresas tiempo atrás en la línea del tiempo y vas viendo cómo fue que pasó todo. ¡Que te calles, maldición, no interrumpas! Y este juego es así similar, esta fue como la primera escena muy cinematográfica y muy chida. Y bueno, déjale, quito el mute. ¿Dónde es glitchando? Agente Edgar. Ya, güey. Son mis poderes, güey, dile a ellos, güey. Okay. Are we ready? Yes. I want to thank you. You're proving to be a huge asset to our cause. Like I said, we're all in this together. Indeed. We have two teams stationed, one near the exit from the catacombs, second by the side church wall. You can join either and play first fiddle. Cosetta is already waiting for you. Oh. No, y di que no se ha conectado el amigo DB, güey. Get to it, sir. Hawkins, this church is very important. Not only for its strategic value, but as morale booster. To show them and we can fight and win. I write for a living. I know how this works. We'll do our best. Godspeed. Así es, Edgar, el Forever Glitcher. Bueno, ok, creo que ya hay punto de control. Espero que ya. Si no, vuelvo a ver este pedacito de la historia. Ponemos pues en Road 3.